Thank you.
soy mujer, déjeme en paz, déjeme entre paréntesis porque se puede leer con o sin el déjeme. Es una acción de participación ciudadana en donde estamos invitando a todas las mujeres quindianas, turistas, transeúntes, todas las mujeres que nos hemos encontrado en este espacio público que es la Plaza de Bolívar, a participar dejando su huella y hablando pues acerca del maltrato contra las mujeres y el feminicidio en Colombia. Mi nombre es Milena Gutiérrez, soy artista visual, soy egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente curso con beca la maestría en estética y creación. La obra que presenté se llama Patria. Entonces esta obra trata de encarnar, convertir a Colombia en un cuerpo carnal y a través de la corporalidad mostrar un poco la situación en que se encuentra el país en este momento, ¿cierto? Como hacer una especie de narrativa a través de los materiales, la tierra, las flores. Entonces hay como varios momentos en la obra. La obra se trata de una cartografía en tierra. Hay tierra también que yo traigo de sitios específicos donde han sucedido masacres en Risaralda, donde han caído muertos. Entonces yo recojo esta tierra y la involucro ahí. Lo que hago es que a través de mi cuerpo encarno a Colombia y hago como una especie de metáfora sobre la situación, ¿cierto? Uso todos los elementos del cuerpo para poder aterrizar como a esta situación. Y lo que me interesa a mí a través del performance es como hacer ver cosas que la gente no ve, o como condensar esa situación en una imagen a través del cuerpo, del espacio, del tiempo y del contexto. Por eso es que la acción se desarrolla en la Plaza de Bolívar, ahí debajo del Bolívar. Entonces ahí donde se realiza una cartografía en tierra, entonces entro yo, empiezo como a descubrir unas velas que se encuentran en una parte de la cartografía, entonces empiezo a ubicarlas en unos sitios específicos como donde están sucediendo en este momento cosas muy, muy puntuales y muy álgidas en la nación. Desplazamiento, violencia, entonces como iluminar unas partes más específicas donde hay. Entonces es como Colombia haciendo como una especie de, como expresando toda esa cuestión y tratando también como de hacer un luto y una sanación o un llamar una atención sobre lo que está pasando. Me gusta mucho manejar como el elemento de las flores porque las flores son como esas personas inocentes que son víctimas, pero que están indefensas, entonces la flor ahí es, siempre trabajo como ese elemento de la flor, como la inocencia, como la indefensión, como la fragilidad, como la misma vida, la flor es esa misma vida y luego cuando tengo las flores que ya han sido arrancadas, es como esa vida que ha sido arrancada y que ya empieza a perecer. Thank you.
Mondragón, vengo de Popayán. Soy profesor de escultura y fotografía en la Universidad de Cauca. Estoy participando en el sexto festival de performance Calle Bohemia con un trabajo que se llama MS.Antitul Event. Eso está entre paréntesis. La acción corresponde a una acción ritual donde aparece un músico que interpreta el minuto de silencio. Luego hay unas tres detonaciones en el espacio público y finalmente llega un automóvil con una corona de flores enfrente del automóvil y se deja en un lugar emblemático que en este caso es el Parque Sucre en Armenia. Bueno, mi nombre es Evelyn Loaiza, vengo de la ciudad de Medellín. Hace un tiempo trabajo como con el cuerpo, la pregunta por el cuerpo. La acción que realicé se llama Sacar, es una acción que trabaja sobre la resistencia, sobre la permanencia. Mi trabajo es sobre el destierro a causa del conflicto armado en Colombia y cómo eso afecta al cuerpo. Me interesa todo el tema como sin sentido absurdo que genera todo eso y el hecho del desplazarse, ¿cierto? Cómo los cuerpos se desplazan y están en un constante nomadismo y cómo el cuerpo empieza a evidenciar eso. Pero a pesar de eso, el cuerpo como que sale igual victorioso frente a todo este tema y sigue insistiendo y sigue permaneciendo. Entonces, la acción era desplazar unas cajas de un lado hacia el otro y así, no sé, o sea, como que no hay un tiempo determinado para hacer la acción. Como que cada caja tiene la misma fuerza al desplazarse. Entonces me interesa eso, me interesa como generar un sinsentido, generar como una pregunta en la gente de por qué se desplazan esas cajas. Las cajas tienen tierra por dentro, que de cierta manera es como, o sea, todos como ese territorio que tenemos imaginado, ya sea la casa, ya sea la finca, ya sea el hogar, todos nos vamos como desplazando con eso hacia diferentes lugares. Y cómo insistimos y seguimos como buscando tener un nuevo hogar, un nuevo país, a partir de esa resistencia del cuerpo. Entonces eso es más o menos la... Mi nombre es Brenda Polo y vengo de Bogotá. La acción de ayer trata un problema actual sobre el agua. La obra se llama Las Vénidas y Las Vénidas hace referencia a las venas, que son las aguas del cuerpo humano. Entonces, así como están las aguas de nuestra ciudad, del planeta, así van a estar las aguas de nuestro cuerpo. O sea, lo que le pase a las aguas, eso es un impacto 100% para el cuerpo humano. Somos 80% agua, tanto el cerebro y todo nuestro organismo, 80% agua. Y no tenemos conciencia de cómo tratamos al agua. Creemos que es... va a estar ahí siempre y hoy en día las multinacionales se la han apropiado, han comprado casi todas las fuentes, ¿no? Coca-Cola, Nestlé, ¿sí? Y son fuentes que, ¿cómo así que venderlas? ¿Sí? Es también como nos venden a nosotros. O sea, que vendan el agua es una forma inequívoca de cómo nosotros vamos a ser tratados al futuro.
sin agua. Esa es una metáfora de lo que trata el trabajo de ayer. Jorge Torre González, vengo de Bucaramanga. La acción o el proyecto se llamó Mandala y tiene que ver con la biomímesis, que es como imitar las cosas buenas de la naturaleza. Todo el proyecto se funda como en establecer un diálogo con los bodegones, como un concepto de bodegón contemporáneo, un bodegón que se inserta dentro de la gente. La idea de asumir la posición de un árbol en una ciudad donde los árboles fueron arrasados por los pioneros y en donde la colonización dejó como huella una raíz con una especie de hacha simbolizando otro momento de la historia, y que en este momento ya estos símbolos como que no encajan, es como molestar un poco, provocar que haya reflexión al respecto. Igual en Rusia retiraron las estatuas de Stalin y en Alemania se eliminó todo lo que tenía que ver con Hitler. Creo que aquí también podría retirarse el hacha, pero eso en síntesis es solamente una opinión o una reflexión de mi trabajo, no es un consejo o una... o hagan lo que quieran con el hacha, pero bueno, como reflexión lo dejo. En cuanto al trabajo, todos los aspectos relacionales que tienen que ver con la construcción de estas políticas de prosperidad para todos y todas estas cosas que se mueven desde lo político, pues desde esta obra advertimos una especie de mofa al entregar frutas de muchos árboles o de muchas plantas a muchas personas que curiosamente no tienen acceso a ellas, personas muy humildes que llegaron al borde de la plaza y obviamente hicieron como una especie de mercado. Pues es como encontrarse en el camino algo de bondad, algo de una generosidad que también el festival plantea, porque yo no pagué ni un peso de esa fruta, las pagó el festival. Entonces es como que el festival entregue generosidad y haya posibilidad de reflexión en cuanto a la comida, la abundancia. En medio de tanta abundancia y tanta pobreza, nos preguntamos, y hay aspectos abstractos en la misma obra, sustraernos de una realidad. Hay aspectos sobre el dibujo, sobre la pintura con las frutas, los colores, la temática, en fin, la obra es muy polisémica, tiene diversos significados. Gabriel Arroyo Gallardo, y bueno, vengo de Ecuador, de Quito. Bueno, mi acción de ayer se denominaba Yalino. Bueno, esta fue la segunda vez que la realizo. En esta modifiqué como algunas cositas y creo que ahora ya se cerró. Está Yalino y bueno, viene de un trabajo, cómo pensarse, cómo habitar en medio de dos superficies convexas, esa, y que digamos cuál es ese desgaste y del movimiento y relación con los objetos dispuestos en el espacio y con tecnología. Tecnología que es low tech, y también uso como un dispositivo por ahí un poco disidente a partir de hallarle una lógica diferente al trabajo y trabajando también un poco esta no lógica del sinsentido que tiene bastante coherencia.
estado trabajando. Fernando Pertús, artista bogotano, colombiano y del mundo. La acción se llama Mesa de Concerta Acción. Es abrir un espacio para que la gente pueda reflexionar sobre lo que está aconteciendo con relación a los cultivos, al territorio. Sí, porque tenemos una cantidad de problemas con el agua, con las semillas transgénicas. Muchos de los cultivadores, un señor incluso me contó cómo muchos de cultivos de café se cerraron haciendas para pasar a otros productos y mucha gente se quedó desempleada. O sea, eso enmarca una cantidad de problemáticas sociales que están ahí inmersas. Como una guerra invisible en la que estamos, que es la guerra del agua y de la comida, que no es una guerra de balas, sino es una guerra de control social a través del agua y la comida, para que la gente reflexione y uno mismo. O sea, no solamente espacios físicos, sino espacios mentales y espacios que rompan esa cotidianidad para que la gente diga, uy, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que hemos visto en varias de las acciones del público preguntando qué es esto, qué pasa? Pero nosotros como pueblo colombiano tenemos que aportar un granito de arena. Todos tenemos que aportar. ¿Y cómo? ¿Y cómo comienza esa paz? Muy sencillo. Esa paz comienza cuando el hombre se humilla ante el Creador. Mi nombre es Alonso José Zuluaga, artista interdisciplinar, egresado de la Universidad de Antioquia de Medellín. En este momento me encuentro en Armenia ejecutando una acción, una performance, que tiene el nombre de Acceso y Uso de la Tierra. En mi carrera artística he tenido la oportunidad de viajar y realizar performances en varios países de Sudamérica. La acción que en este momento que acabo de hacer en Armenia, Acceso y Uso de la Tierra, tiene que ver con el cuerpo desterritorializado, exactamente, concretamente. En el momento en que yo ejecuto la acción, me aparece como un pensamiento más profundo y pienso que es como una especie de borrar ese peso de la historia colombiana, esta violencia que ocurrió en el Bajo Cauca y a lo largo de todo el país.
llamo Brenda Polo, trabajo en antropología escénica. Eso es una ciencia auxiliar de la antropología que estudia el cuerpo en situación de representación, compara los cuerpos de representación en distintas culturas. Eso es, en resumen, lo que es la antropología escénica. Se llama desconocido. Sincronización, descarga de emociones. Eso es desconocido. Y es una obra que ya no es mía, sino ahora ustedes. No sé si estuvieron antes en el documental. Pues eso me ahorra mucho, porque realmente lo que propone Komuruchi es cómo uno puede acercarse a descubrir la transformación del cuerpo. Y digamos que yo asumí esa búsqueda de cómo transformar a partir de esos encuentros con él, de esas prácticas, que él los dijo muy puntualmente, es respiración, es salirse del centro, es quebrar ese centro, toda una sincronización mental, corporal y energética. Si tú quieres hacer algo, necesitas que el cuerpo te proyecte eso, necesitas estar... que nosotros llamamos el entrenamiento. Sin eso no puedes, es como la flecha, no puedes lanzarla sin el arco. Entonces, es eso la obra. Tienes tener nada más.